Hola, hola, hola amigos, pues bueno, estamos ya, se llegó el momento esperado de Castillos Liquidations aquí en Industria número 5 en Saguayo, Michoacán. Y bueno, pues padre, adelante por favor con la bendición. Vamos a iniciar con esta bendición de este trabajo, de esta nueva tienda, haciendo primero el corte del listón para inaugurar este. Los dos, vente. Ánimo. ¡Ay, bravo! ¡Bravo! Ahora vamos a iniciar entonces con la bendición de este lugar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos, esté con todos nosotros y con su Espíritu. Y con su Espíritu. Jesucristo puso de manifiesto la gran dignidad del trabajo, cuando Él mismo, la palabra del Padre hecha carne, quiso ser llamado hijo del carpintero y trabajar humildemente con sus propias manos. Así alejó la antigua maldición del pecado y convirtió el trabajo humano en fuente de bendición. En efecto, el hombre realizando fielmente su trabajo y todo lo que se refiere al progreso temporal y ofreciéndolo humildemente a Dios, se purifica a sí mismo, desarrolla con su inteligencia y habilidad la obra de la creación, ejercita la caridad, se hace capaz de ayudar a los que son más pobres que él, y asociándose a Cristo Redentor, se perfecciona en el amor a él. Bendigamos pues a Dios, y pidámosle que derrame su bendición sobre todos los que desempeñen sus tareas en este lugar. Vamos a escuchar ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora les invito a responder después de cada salmo. Haz, Señor, que prosperen las obras de nuestras manos. Haz, Señor, que prosperen las obras de nuestras manos. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existe tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Haz, Señor, que prosperen las obras de nuestras manos. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen mil años, retornen. Mil años para ti son como un día, que ya pasó como una breve noche. Haz, Señor, que prosperen las obras de nuestras manos. Haznos captar lo breve de la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Haznos, Señor, que prosperen las obras de nuestras manos. Pues bien, estamos el día de hoy aquí reunidos para dar gracias primeramente a Dios, ¿no? A Dios porque pues solo ustedes, sus amigos, familiares más cercanos conocen realmente todo aquello que hay detrás de este nuevo sueño. Bueno, que ya no es sueño, ya es una realidad. Gracias, Padre. Y así como dice la palabra de Dios, ¿no? Muchos se asombraban ante lo que Jesús decía. ¿Por qué? Porque lo conocían, porque sabían de dónde venía, porque sabían quién era, un hijo de carpintero. Conocían a José, conocían a María, conocían a sus hermanos. Así tal vez nosotros, pues a unas personas les dé realmente gracia, les dé sorpresa, a otros les dé asombro de lo que han logrado ustedes. Pues hay que seguir recordando con esto, ¿no? A seguirnos apoyando de estas personas que nos quieren, que nos apoyan, y sobre todo, pues de aquel que nos ha dado los medios para obtener esto. Ahora es tarea de nosotros seguir haciendo lo bueno, seguir prosperando, seguir haciendo con nuestras manos, con nuestro trabajo, esa alabanza viva para este Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Dice el Salmo: ah, Señor, que crezcan las obras de nuestras manos, que estas manos, que este nuevo emprendimiento sea realmente entonces esta bendición para este Dios. Gracias.
Sí, déjame más terminar aquí. Dios Padre Providentísimo, que pusiste en manos de los hombres la tierra y sus productos, para que contribuyera con su trabajo a que los bienes creados alcancen a todos, bendice a los que usen este local y haz que observando en sus compras y ventas la justicia y la caridad, puedan alegrarse de contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a pasar a bendecir. Adelante, Padre. Si me sostiene el tibito, por favor. Primero ahora sí que a los dueños, los amigos, ¿dónde estamos? Acá estamos. No, no le corran, porque si veo que sale humo, les echo más. Ya se empezó a vaporizar, pero bueno. Vamos a pasar. Hasta ahí al fondo, ¿verdad? Ándele, pues. Ahorita vamos para allá. Van a llevar los regalos bien bendecidos, Juni. Sí. Ya dejo los regalos muy bendecidos. Primeramente, Dios, que sea la vez. Que... Ándele. Pues. A ver. Sí, la oficina. A ver. ¿Puedo pasar? Sí, ahorita que salga de la oficina. Ya el Padre está bendiciendo. Y para todas las que se van conectando, pues bueno, vienen ahora sí los regalos y viene todo. Ahí está. Juni. Sí. Vamos a terminar entonces este momento. Ajá. Dale, Padre. Sí. Dios Padre de bondad, que nos has mandado ayudarnos en todo como verdaderos hermanos y hermanas tuyos, dirige su mirada bondadosa sobre los que estamos el día de hoy aquí y a todos los que vendrán a visitar y sobre todo a los que nos han apoyado. Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Pues muchas felicidades. Gracias, Padre. Muchas felicidades y pues que vengan a visitar acá. Y a comprar, no solo. Que para ver qué tal. Primeramente, sí. Dios hace. Vaya calificando. Sucursales sí. Por donde quiera. Sí. Eso. Sí. Muchísimas gracias. Pues un aplauso nuevamente. ¡Bravo! Pues muy bien, Juni, vamos a darle, ¿qué te parece? Le vamos a molestar por aquí al Padre, nada más para que ya pueda hablar libremente. Y pues bueno, estamos en Industria número 5, aquí a un costado de Aurrerá, por aquí te metes, por donde estaba la Nissan, y aquí va a estar Castillos Liquidation, en la segunda bodega, ya está listo para que puedan venir, a las fotos de Fer, ¿ya listos, Fer? Ya eso, entonces vamos a darle, vamos con la rifa, primero, Juni, claro, vente, Juni, vamos, ahorita nos vamos a poner por acá. A ver, permíteme un segundito. Ahí está. Listo. Pues bienvenidas, chicas, todas a verlo. Ay, voy. Yo te lo giro. Okay. Ahí va. Ay, Miguel. Ay, Miguel. Listo, Juni. Todo tuyo. Hola, chicas, bienvenidas. Aquí estamos en Castillos Imports. Muchísimas gracias a todas. Las... Perdón. Imports es de Estados Unidos. Estamos aquí en Castillos Liquidations, en México, en Sahagún, Michoacán. Nuestro. Dirección es Industria número 5, aquí en Sahagún, Michoacán, frente a Aurrerá. Nuestro número es 353-111-0826, para que vengan, ahí otra se vez, vengan, para que se escuche. Nuestro número es 353-111-0826, déjame pongo para la foto. Correcto, la foto, posando, Juni, ahí con Fercho. Nos vamos a tomar unas fotos aquí adelante. Ah,
Ok, vamos. Para vamos, que, a ver, vamos. Vénganse para las fotos todos, para salir en las fotos. Vente, Andrés. Estamos completamente amigos. Estamos muertos de hambre nosotros. Ya, este, es hora de la comida. Quien guste bueno. venir a acompañarnos, pues aquí estamos, ¿verdad? Ok, ahí está, dile, dale. Sigues en vivo. Ok. Sí. Sí, ahorita sí, que venga Andrés, sí, a mí una sola. Ahí está. Juni posando hoy, la modelo especial, Juni. Ahí está. Sí, se alcanza a ver el... Sí, claro. Eso. A ver. Vente, Andrés, vente. Ahí se alcanza a ver, es que quiero que se vea el, sí, el de este. Corazón, forma el corazoncito, ahí sale. ¿Sí se ve? Sí. Vénganse las fotos, ándele. No, casi no me gusta. Vente Iván conmigo a la foto. Vente Iván, por favor. Bienvenidos todos. Ay. Ya, ya empiezan a compartir y todavía no les dices nada, Juni. Ya están poniendo compartido. Ya tenemos los regalos. Tenemos regalos para toda la gente que viniera. Se los van a llevar aquí, mis amigos. Todos los que están aquí. Toda la gente. No invité a nadie personalmente, pero... Vénganse, muchachos. Venga, chicas. No invitamos. Vente, Gisela. Mira, ¿y tu esposo? Valeria Navarrete, ya ay, sabe. Claro, la foto. Gabriel Andrade, ya sabe, ya le puso compartido. Ángeles Chávez, ya puso vente, compartido. Andrés. Angélica Corona, ya puso compartido. Ana Castillo dice mucho éxito. Fernanda Tejeda, compartido. Y María Torres dice, ¿de qué se trata el negocio? Chicas, pues vendemos pacas de ropa a Amazon. Tenemos 20 piezas por $2,500. 50 piezas por $2,500 de Amazon, perdón, me equivoqué. 20 piezas de invierno por $2,500 y 50 piezas de verano por $2,500 también. Tenemos ropa para bebé, 40 piezas por $2,500 y tenemos chamarras, chicas. Ahorita les voy a mostrar las chamarras. Las chamarras tenemos venta por pieza, que cuestan $550 y las botas cuestan $600. Ahorita les vamos a mostrar... toda la mercancía, chicas, de las que compartieron nuestra publicación. No invité a nadie personalmente. Invité a todo el mundo por Facebook, pero nadie invité personalmente. Pues aquí los estamos esperando para que vengan, chicas. Vamos a hacer ahorita unas rifas para todas las personas que están por aquí. Y así las invitamos. Pues vamos a mostrarles lo que tenemos. Vente, vamos a. Pues tenemos todo esto. Y todo tuyo, Juni. ¿Dónde échale. Están las rifas de las de... Ok. Muéstrales a la gente nueva que está preguntando okay. Cómo va a estar. Miren, chicas, estar, pues tenemos horario. Estas chamarras. Nuestros horarios son de 10 a 7 de la noche. Tenemos sí. Estas chamarras padrísimas. Baja un sí. Poquito más, no me veo. Ok, ok. Listo, poquito más. Ahí está bien, ok. Eso. Tenemos estas chamarras por $550. Eso. Tenemos estas chamarras por $550 y todas estas, ustedes pueden elegir la que gusten, es venta por pieza. Tenemos chamarras de dama, de caballero, de chica, mediana, grande, XL, 2XL, hasta 3XL, chicas, para que vengan aquí a Castillos Liquidation. Me equivoqué con el de artesanías. También para todas las que están en Estados Unidos, tenemos guarachos ahí en Estados Unidos. Castillos Imports, allá distribuimos. Y también tenemos estas pacas que les voy a mostrar. Nada más que estamos aquí. Dale. Vamos a mostrarles estas pacas de ropa. A ver, voy a abrir esta que tenemos por acá. Me voy a quitar esta chamarra. Sí, te quitas la chamarra, ahí está. ¿Me ayudas con este tú, Yesenia? Jessy, y un cúter. Son 50 piezas de verano, chicas, por $2,500. Y ahorita les vamos a traer lo que trae. Estas ya las tengo abiertas. Ahorita voy a abrir una que estaba cerrada. Para que vengan por sus pacas de ropa, chicas. Y ahorita les vamos a hacer la rifa. Vamos a rifar todas esas. Ayúdame con esa caja. Vente. Vamos a mostrarles todo esto, chicas.
Se nos acabó la mercancía, ya nada más nos quedan estas para que vengan. Pues ustedes vienen aquí y pueden ver todo lo que trae la paca, trae 50 piezas, ustedes eligen la paca que más les guste, trae ropa de niño, de adulto, de dama, de caballero. Trae vestidos, shorts, licras, ropa deportiva, trae así. Entonces aquí pueden ver con un escáner, lo pueden escanear como estas mallas y le salen Amazon, es ropa Amazon, todo es nuevo, es ropa Amazon, es nuevo. Y así vienen mallas deportivas, también trae esta es una talla grande, ven, ayúdame, Yesenia. Esta es una talla grande, esta blusa, para que me ayudes a enseñarlas, que estoy lejitos de la cámara. Esta es otra sudadera. Mira esta, ábremela. ¿Este qué es? Miren, como aquí trae este es un blusón. Ahí para que lo alcancen a ver, este es un blusón de dama. Trae este blusón. Trae esta, es una sudadera. Es como una cobija. Miren esta, qué padre está. Mira, estas. Se mira rara. Está esta otra blusita. Trae esta otra blusa de dama. ¿Sabes que casi cada pieza anda alrededor de 500 sí, pesos? Sí, toda la, cada pieza, como ahorita lo podemos escanear. Y estas piezas cuestan desde 500, 600 pesos en Amazon. Ustedes lo pueden buscar con su código. Y se la llevan por 50 pesos la pieza. 50 pesos y toda la paca cuesta 2,500. Vean esto, qué padre. Esta está ya grande. Vean estas playeras. Y coméntales que son pacas completas, que no se pueden cambiar. Ok, estas son pacas completas. No se puede cambiar una prenda de una a otra. Hay que irlas metiendo. Una prenda de una a otra. Miren estos shorts. Para todas las que quieran así de verano. Así que todas las mujeres que quieran ganar. Sí. Aquí están los billetes, chicas, para que se vengan aquí a generar. Esta miren. Esta chapandita le quedó bien, a ver otra esta vez. Me gusta la foto, esta. Pues, foto, mira. ¡Eso! Eso es todo, Yuni. Hoy supermodelo Yuni trabajando. Sí, vénganse, chicas. Para que se pongan a vender desde su casa. Miren todo esto, qué bonito ahí está. Ahí está el negocio, amigas. Fíjense bien. Si cada prenda anda alrededor de 500 pesos y te están dando a 50 pesos, no ocupa hacer muchas matemáticas, te vas a ganar mucho dinero con estas prendas. Mira, así que una... todo esto vendría en una paca de 2,500 pesos. De Navidad. Sí. ¡Ay, mira! ¡Está bien chistosa! Es de pelo en pecho con un ombligo. Miren esta, qué chiste. ¿Ya la viste? Ahí va la foto, póntela. Ahí está, eso es todo. Sí, eso está padre. Bueno, chicas, pues así trae blusas, trae pijamas, la paca. Miren esta paca, qué bien viene. Esta paca está disponible, quien la quiera. Es que estaban cerradas. Pueden abrir todas, Yuni, diles que la paca que quieran. Todas, ustedes pueden venir aquí, se acomodan en la silla. Y si comienzan a ver la paca que más les convenga, ustedes pueden estar viendo toda la ropa. Así como yo la estoy abriendo, ustedes pueden verla, la regresan a su bolsita. Y lo único que no pueden es intercambiar, pero se llevan la paca completa. Y ya fíjate, todo lo que estás ganando, amiga, todo lo que estarías ganando con esta paca por 2,500 pesos y... Son todos 50 los productos piezas, sí. Que ya viste playeras. El dinero. Ferch, ¿ya viste el dinero? Ya. Ya se va a llevar la paca Ferch también. Sí. Para estar ahí vendiéndole a las amigas. 50 pues así trae pesitos muchas la prenda. Fíjate, 50 pesos la prenda. 50 esta es otra pesos. Playera. En 10, 500. De volada. Este es un vestido. Pero, ¿cuánto vas a ganar? Este es un vestido talla chico. Este es un chico. Mínimo, si lo quieres hacer rápido, mínimo dobla los 2,500 en menos de una semana ya la estás vendiendo. Además aquí, Yuni, sí. Déjame decirte que acaba de entregar. ¿Puedes escanear esta pijama?
Esta pijama, miren, vamos a escanear esta pijama para que vean cuánto salió dentro de la paca, dentro de los mismos 2,500, ahorita te va a dar el precio, mira, aquí completamente en vivo, ahí está el código, para que más o menos tengas la referencia de cuánto va a salir, ahorita lo está leyendo, ahí está, abriendo en Amazon, y mira, eso es sobre 27 a 32 dólares. 27 a 32 dólares. Por ponle a 20, de 500 a 600 pesos. ¿Dos piezas? Sí. Dos piezas de 500 a 600 pesos. Eso está 39 dólares. 3 por 2. Ahí está, 40, 800 pesos. Y ya estás casi sacando el costo de la paca. En una sola pieza, casi estás sacando el costo de la paca. Esto es que lo dieras a precio normal. ¡Ay, salió un calzón! Ya sé quién se lo va a poner. Es talla grande. Entonces, toda la ropa es nueva. Toda la ropa es nueva. El calzón viene nuevo, se ve. Todo está nuevo. Miren, esta es una blusa, chicas. Esta es talla chica, miren qué bonita viene. Esta es talla chica, la blusa. También tenemos botas, las botas las tenemos sobre... Ay, miren esta blusa, qué bonita. Tiene ojitos. A ver, vamos a ver esa. Fíjate el código, ya van 800 pesos. Con esta, fíjate el costo que iría ya de la paca. Ahí va, se escanea nada más así, lo buscas así en Amazon, solito te lo da, y ahí está. Otros... Sobre 15 dólares. 15 dólares, 300, 600, 1,200 pesos. 1,200 pesos solamente en dos piezas. En dos piezas estarías llevándote la mitad de lo que cuesta la paca. Así que, amigas, todo lo demás sería ganancia si lo quisieras dar ese precio y te tardaras un poquito más. ¿Es una playera XL? Si lo quieres dar más rápido, mínimo duplicas. Ah, son como esas, como 15 dólares de esas. Mínimo duplicas el costo. Juni, se acaban. Es una malla. Acabas de entregar también. ¿Cuánto cuesta? Esta es una malla, Miren. Es como pantaloncito malla, ¿verdad? Sí, como una mallita. Como modela, de la gata. Modélala para la foto. Ahí está. Eso. Eso le cuesta 25 dólares. 25. En tres piezas llevaríamos 1,700 pesos. 1,700 pesos y te quedarían todas las demás. Ah, ok. Sí. Así que, pues échale. Sí. Todo esto vendría en una sola paca. ¿El horario, Juni? El horario es de 10 a 7 de la noche, chicas, para que se vengan. Esa es otra playita. ¿Solamente descansas él? De lunes a jueves, de 7 a 10, de 10 a 7 de la noche. Y el viernes, de 9 a 6 de la tarde. Y el sábado, de 10 a 2 de la tarde. ¿Qué es? Este es un vestido. ¿Cuánto cuesta este? A ver, vamos a ver. Aquí está para que lo escanees. Les vamos a hacer la rifa, chicas. Les vamos a hacer las rifas. Escójanse todas un número. Ahorita que te escojan todas un número. Pongan desde el 1, 2, 3, 4, 5. Escriban sus números. ¿Cuánto cuesta? Ahí ponga el número y ahorita vamos a sacar un número. Ponga el número, chicas. Desde el 1, luego ponen la del 2, la del 3. Ahí escriben los números. Que compartan. Que compartan, chicas, compartan este video para que nos puedan ver más personas. Miren este vestido, qué padre está. Este vestido. Otro vestido. Miren estas camisas, qué bonitas vienen también. Estas se me hacen muy padres. Estas camisas. Esta es, a ver, ¿este qué es? Y el que trae Yesenia también. ¡Oh, el que trae Yesenia! Para que lo modele, ven, Yesenia, para que te vean. Este vestido que trae Yesenia también es de las pacas. Miren a Yesenia. Ella modelando su vestido. Esta es una blusita. Como una panty. Esta es otra playera. Ah, no, esta es una bolsa, parece. A ver, abre. Sí, este es un pants. Que te pongas este otro porque lo mueve. A ver, ¿lo escaneamos? A ver, escanea este. Este lo voy a abrir así porque... Sí sale.
Miren, este es un pa... Ah, este es un short. Este es un short. ¿Es en la bolsa? No, no, no sale. No sale en la bolsa. ¿Este qué es? ¡Ay, este es un mandil! Este es un mandil para cocinar, miren. Tacos La Macuca, para que vayan a los Tacos La Macuca, ahí en Constitución, frente a Electra. No, ahorita se los voy a mostrar las botas, nada más les voy a mostrar las pacas. 50 piezas de Amazon por 2,500, chicas, miren esta. 50 piezas de Amazon por 2,500, a ver, escanea este, Andrés. A ver si sale, 34 euros, 40 dólares. Ahí dice, $40, 34 euros. Sí, ya. Cuesta 35 dólares. En 5 piezas se pagó la paca. De hecho, aquí dice el precio. 35 dólares. Ahí está. No hay mentira, no hay truco. ¿Y hasta qué número me van a dar, Luis? La rifa. No, pues ya, ya. ¿Cómo está el tema? Ya, que saquen los ordenadores. Porque la gente está esperando. Este es el otro, otra blusita. La rifa del otro día que nos compartieron, ¿verdad? Va a ser. Sí. Y ahorita les vamos a hacer unos regalos, chicas. Les dije que pusieran un número y sacamos un número ganador. Miren, aquí tenemos números, así es que pueden poner, pero organizadas todas, chicas, vayan poniendo su número del 1 al 2, ahí como van en los comentarios, ¿no? El primero ahí póngale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, ahí. El primero. Sí, ahí lo van a revisar. Y aquí tenemos numeritos, chicas, entonces le saco un número y esas van a ser las ganadoras, como el 52 y ahí sale, ¿no? No, pero ahorita no hay 52. Son 100 y algo de números. Ajá, hicimos muchos, ¿verdad? Sí. Para esa. Ok, entonces hay que hacerla para la otra. Para la de aquí. Sí, ya. Esa, si quieres, dile a Liz que se traiga esa. A ver, ya están poniendo números. Ok, que me ponga el número en lo que hacemos estas primeras rifas. Y que ponga el número para rifarles también ahí. Y le rifamos todos estos regalitos. Que vayan poniendo números ahí. La primera que lo ponga. La primera que lo ponga, sí. Y que agarre tu número, la que ya vio que no lo puso. Esta es otra playera. Otro short. Otro pantalón. Otro pantalón. ¿Este qué es? Este es una malla. Otra blusa. Otro short. Otra blusa. Este es... un vestido. Otro vestido, pásenle, chicas. Esta es otra malla. Para que puedan verlas. ¿Qué les gustaría ver, chicas? Aquí las tenemos estas. Pásenle. Se las arrimas para allá. Bueno, si quieres nos cambiamos para acá. Les voy a mostrar las botas que tenemos, chicas. Tenemos todas estas botas. Agárrala. Las dos. Agarren esas dos, pues. 2,500. Sí, apártalas. Ya se llevaron dos, chicas. Ya se llevaron dos pacas. Sí, dale. Hay que bajarlo un poquito más. Está muy arriba. Sí, se ve muy arriba. Ahí está bien. Sí, es que está. Ok, chicas, pues les vamos a mostrar estas botas. Estas son del 2.5. Les voy a mostrar unas como de aquí, ¿eh? Miren, como tenemos estas botas, estas son del número 4, estas son del número 4 y estas cuestan 600 pesos, pueden escoger desde una pieza. Son San Edelman estas. Estas están padrísimas. Todas son americanas. Estas sí se pueden llevar por una, chicas. Estas son del número 4, cuestan 600 pesos. Por 600 pesos. Y que se vengan, no hay nada mejor que vengan aquí a ver. Sí, vengan aquí a ver, chicas, para que se lleven sus pacas. Miren, están estas otras botas. ¿Están buenas, Sira? Por 600 pesos también.
De Aurrerá, cruzas la carretera, le puchas ahí al botón para que te pases la semáforo. Y aquí nos estaremos esperando, chicas, para atenderlas. Dos cuadritas están estas bodegas. Estas botas me encantaron. Ah, ya vi que te las quieres poner así, con pantalón vaquero, ¿con qué? No te combina, ¿no? Ah, traes botas, Juni. Traigo botas. Estas botas son de las pacas. Traes botas, vienes bien caracterizado. Yo ya de aquí me he visto, yo muy americano todo. Ya no gasta. Ya no gasto en botas carísimas de París. Miren, estas estaban por $69.50, chicas. Miren estas qué bonitas, son del número 4. 4 y medio. No, sí, 4, son del número 4 estas. ¿Haces envíos a dónde, Yuni? Hacemos envíos a toda la República, chicas. Enviamos por $380. Enseño hacemos las envíos por toda la República. Les hacemos una videollamada y les mostramos 2-3 pacas. O 4, las que ustedes quieran. Más o menos ustedes me dicen, quiero que traiga más blusas o pantalones o shorts. Y ya vemos más o menos nosotras y les podemos ofrecer. Vean, de estas qué hermosas, estas cafés, chicas. Por $600. Por $600. ¿Cuánto costaría, Juni, esa bota? Estas como $90. 1,800 pesos. Más menos. Sí. Eso es todo, Juanito. Ya viste, para el regalo y para la dama. Mira, tenemos estas. ¿Para Navidad? Otras, sí, para Navidad. Estas son las Kenneth Cole. Estas son de $160. Bueno, vamos a buscarle estas, una mira. Dama a Juanito primero. Juanito nunca sale en los videos, ¿verdad? No, tampoco yo. No, sí salió, ya ayer salió Juanito. Sí. Ayer salió bailando, andaba miren, muy contento. Miren, estas otras Juanito. Son las Kenneth Cole. Estas son del 5.5. Miren qué bonitas estas. Son 5.5 todas estas. ¿Y esas cuánto costarían igual? Estas cuestan, déjame ver si está este su precio. Pero estas son caras. No, estas no traen su precio. Muy mira, bien. Como estas son de $109. Órale. Estos mira, botines. Qué bonita. Por $600. Son de $109 estas. Una tercera parte de su valor, así que imagínate, mínimo le estás ganando $200-$300. Mira. De mano estas a mano. Son de $120, chicas, estas. Estos botines están bonitos. Están padrísimos, sí. Sí, sí, muy elegantes. Les voy a mostrar también estos otros que tenemos aquí. Estos los tenemos por 12 piezas por $600. Son para que hagan actividades sus niños. Criaturas. Sí, sus criaturas. 12 piezas por $600. Todas que me mandó el mensaje, ya les las aparté. 12 piezas por $600 trae limpiapipas, trae todo esto. Trae estos son 12 piezas también por $600. Son para pintarse el cabello a las niñas. Trae de diferentes colores. Y estos cuestan $360 las 12 piezas. Te salen en $30 cada una. 12 piezas trae el paquete de estas. Para si gustan, aquí las tenemos, chicas. Aquí las tenemos para ustedes. Pues, ¿vamos a hacerles la rifa del otro día? La rifa. A ver, ¿dónde están? La de la que tenía Liz. Sí. Venga, Liz, vamos a darle. Bueno, pues aquí para más fácil les hicimos estos numeritos, chicas. Eso es lo de la vez pasada. Sí. Ah, ok. Hizo papelitos. Hizo igual. Bueno, platícales qué hiciste en tu cuenta y dónde te siguen y cómo estás todo el rollo. Ok, chicas, síganme, estoy como Yunuan GMC en Facebook y síganos en Castillo Liquidation, ahí les subí en mi Facebook, les subí las... ¿Te les subo más? ¿Bajas? Así, así. Estamos como Castillo Liquidation para que nos puedan seguir. Les voy a mostrar cómo estamos en Facebook porque creo que a unas no les aparecía. Creo que a unas no les aparecía él. Así estamos en Facebook, chicas. Para que nos sigan, estamos como eso. Castillos Liquidation, todo junto. Vientos. Liquidations. Eso. Así estamos, todo junto está así. Esta es la página de aquí de Sahuayo, Michoacán, chicas, porque si nos ven de otros lugares, igual los envíos van a ser muy diferentes. Esta es la página de aquí de Sahuayo, Michoacán. ¿Cuánto sale el envío?
380 pesos a toda la República, chicas, la paca que les guste. O sea que la paca te por 380 en... pesos. Te saldría en 2860. ¿Sí? 2880. A ver. 380 más 2500. 2880. Me tienen toda nerviosa hoy. Y ahí están preparando para la rifa. Ayer hiciste una dinámica en tu página. Sí. Y esa es la rifa. Tenemos... Esa es la rifa. No, esta es la rifa anterior. La rifa del video anterior que hiciste aquí. Ajá. La rifa del video anterior. Pues la primera que salga les vamos a dar esta chamarra. Vamos a ir sacando de número por número. Esas ya está en la lista. Ya las tiene en la lista. Fue en el video en vivo de la vez pasada. Ahí está la lista. Las trae Liz. Está acomodándose acá. Son muchas dinámicas, así que aquí con Juni siempre ganan. Sí, chicas, aquí van a ganar. Y les gusta el dinero, las mujeres facturan. Todas las mujeres que tengan ganas de ganar mucho dinero, pues aquí, miren, aquí pueden venir, comprar sus pacas, pueden ir a venderlas desde su página al tianguis, yo voy a decir al sobre ruedas. Al tianguis, a todas. Bueno, pues también este de la onda vaselina se va a ir. Porque íbamos a... Ese es el que te ibas a poner en Mazamitla. Sí, este es el que nos íbamos a poner en Mazamitla, chicas. ¿Ese cuál es? Dice el de la vez pasada, ¿verdad? Sí. Vamos ahí a ir sacando. Les vamos a rifar todo lo que es esta paca. Ahí está Liz viéndonos. La primera que... Una, dos. La que saquemos. Tres. Todas esas compartieron. Sí, amigas, compartieron mucho. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Y ahí está por número, chicas, entonces, les vamos a decir. Y se les dijo que quien viniera hoy, ahí estaban los bocadillos, así que ahí están. Muy ricos, por cierto. No invité a nadie en personal, yo nada más lo subí a Facebook. Ok, pues la ganadora es, de esta chamarra, el número... 196. Ok, el 196 corresponde... 196. Con calma, respiren, tranquilas. Tararara. Se llama... ¿Cuál es su nombre? Lourdes Ceja Ramírez. Lourdes Ceja Ramírez, chicos. ¡Acaba de ganar! Lourdes Ceja Ramírez se llevó esa chamarra de niña hermosa. Ahí hay unas calquitas, dile a Andrés. Sí, ahí le van a poner el nombre ya para que quede tuya. Lourdes Ramírez. Juni, hoy llegó la señora de la primera rifa, la que de los 1,000 pesos, ¿sí? Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Coméntales también. Sí, ya hoy vino la señora de la rifa, entonces ya lo que ella, ya tenía muchísimo tiempo y no le gustó ya de lo que había quedado porque le había dicho que le iba a dar de esta ropa. Ajá. Y ya dijo, pues, habíamos mandado mensaje. Entonces, pero si no viene rápido, aquí ya vino, sí. Todas llegan y todas se rifan. Y todas se han llevado sus rifas, las de los guaraches, ahí tenemos los guaraches. Para que vean que es cierto. Vino con su cartera también. Así que pónganse atentas, chicas, pónganse atentas ahí, a quién gana y cómo está el tema, ¡ay, Dios! Lo metiste. Sí, pero si sale, bueno. Ahí está. Ok, ahí lo ponemos. Ahí lo tengo. 196, ok. La siguiente ganadora va a ser de este traje... De peluche, para que se vayan a Mazamitla. Con el estuche. A ver. A Mazamitla, aquí en Calentuches. Este va a ser... La mano santa de Juni. 198. ¡Ay, esa mano santa! A ver, ven, Yesenia. Verónica Fo. Verónica Fo. Verónica Fo. Verónica Fo. Ahí está el 198. Ahí va el número. A ver, señora. Ándale, saque un boleto. A ver, mija, tú saca un boleto. Nomás sácalo. Que lo saque. El número 10, chicas. El número 10. Yasmín Villalobos a Mezquita. Número 10, ganadora. ¿De qué? No dijeron de qué. Ah, ok, de la que sigue. De esta chamarra. Eso, ¡ay, esa yo la quería! Del número 10. Ni modo. Yo puse 10 en los comentarios. Esa es la rifa anterior, okay. Bonito. La siguiente ganadora de esta chamarra. Ahí va, con calma, para que alcancen las chicas a ponerles, ahí va. A ver, Liz, sácalo tú. Que lo saque. Eso. 147. 147. El 147. ¿Qué estás? Chelo Consuelo. Chelo Consuelo.
Eso. Consuelo Chelo. Chelo Consuelo. Aquí está. La chamarra es aquella. No, pero la chamarra. Aquella. Ya está lista. Este otro que también es para qué. Para que peluche. No les dé frío, para el peluche. Para que se vayan a Mazamitla. Con peluche para que se vayan a Mazamitla. Eso. La ganadora de este es... Tararara. Así que chicas, compartan para que lleguen a las que estaban viendo el video anterior. Y sigan las páginas, dale ahí seguir. Dale me gusta, pues, para que se entienda. Y el síguenos también en 69. YouTube. 69. ¡Ay, el mejor número del mundo! 69. Teresa Higareda Méndez, suertuda. Aquí para, les vamos a mandar un mensaje. El peluchito. Con tu para que te vayas a Mazamitla. Miren este vestido que les vamos ¡Órale! A dar, chicas. Siguiente es el vestido. Este vestido, vean qué hermoso. Muy bonito. Mire, señora. ¿Lo va a sacar Liz? Señora. ¿No le gusta este? 238. Mire qué bonito. 238. 238. 238 corresponde a... Fabiola García Sapien. Sapien. Este se me hizo bien padre, este rojo. Otro. Ahí está el numerito. Este otro, chicas. El complemento para Mazamitla. Ahí está. Puro regalos aquí 180. Con Juni. 180, chicas. 180. 180. Teresa Mendoza se ganó este. Etiquétenla, por favor, ahí, etiquétenla, coméntenle, y no se les olvide seguirnos en Facebook, seguirnos en YouTube. ¡Una bolsa! En la de Carlos ¡una Flores bolsa! También. Una bolsa, chicas, para que metan todo lo que van a ganar aquí en Pacas Juni. Una bolsa de regalo. Una bolsa. 197, chicas. 197. Sigan nuestra página de Castillos Liquidation. ¿Mande? Liz. 179. Esmeralda Pérez. Esmeralda Pérez. La bolsa. Ya se quedó con la bolsa. Juni ya se quedó con la bolsa. No la quiere soltar. Esmeralda Pérez, la ganadora de esta bolsa. Eso. Ok. Esta es nuestra página, chicas, para sigan que nos sigan. Sigan a Castillos Liquidation. Very English. Sí. Sale. La que sigue, chicas. Y recuerden seguirnos en YouTube también. Ahí va a estar replicado este video para que lo veas más fácil. Ay, también. Estos son unos botines para niña. Ay, qué tiernos. Ay, son los bonitos, los tiernos. ¿Quién los quiere? Estos le quedan a Yesenia, ¿quién? Es el número 2. Ah. Este le quedan a Yeselita. A ver, sácate el boleto. Aquí no es bullying, es pura amistad. Dice, entonces son para mí. Dice. Pura amistad. Saca el número. 141. El número 141. 141 y corresponde a. A ver, 141. Ahí viene ya Liz, que fue por las tortas. A ver, Liz, ¿tú qué sabes? Se encargó pura comida. ¿Qué? Fabiola Toscano. 141. La siguiente ganadora es esta blusa y es como un tutú. Es como un trajecito. A ver, otra mano santa ya llegó. 231. 231. 231 es de María Bautista. 231. ¡Ay, Diego, toma! Te lo aparto, Andrés. Dile gracias. Que se lo ponga. Ok, está esta bolsa también, chicas. Sácala un minuto. Aquí que lo saque Liz. 109, chicas. 109. Estrella Oche.
Estrella Oche, así, Estrella Oche. Estrella Oche. Muy bien, la que sigue. Abrimos a las 10 de la mañana de lunes a jueves de 10 a 7, el viernes de 9 a 6 y el sábado de 10 a 2 de la tarde. Estos son unos zapatitos. Este es con el número 84, chicas, 84, 84. Verónica Cárdenas. Verónica Cárdenas, el número 84, Verónica Cárdenas. Verónica Cárdenas. En este les vamos a hacer un paquetito así. Son como para cosas para el perrito. Sí, son cosas para el perrito. Así son para el perrito y una blusita. Estos cuatro lo puedes amarrar así, Yesenia. Estos cuatro, el número 70, número 70. June Celaya. ¿Cómo? June. June Celaya, número 70. June Celaya. Vamos a sacar tres ganadores de estos. Son para el celular. Son para el celular estos. Tres ganadoras. Vamos a sacar tres. Okay. Estos tres. Va la primera. Va la primera. 284. Toma. Ángel. Guijarro. Ángel. Guijarro. Ángel Guijarro. El número 284. Ángel Guijarro. Ya está cambiando. Ok. Este es el número 273. Leticia Ibarra. Leticia Ibarra. Y este otro ganador, 242. 242. Estefany Mora Nava. Estefany Mora Nava. Ok. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este otro se va a ganar unos aretes. Este es una para la playa, como un top. Una corbata. Este es una blusita o mallitas. Un control. Y este, ¿qué será? Y unos calzones. Muchos. Muchos. Tres calzones. Y tres calzones, chicas. Este ponlo en una bolsita todo completo, pero va a llevar así. Es el número 176. 176. Teresa Mendoza. Teresa Mendoza. Teresa Mendoza. La siguiente se va a ganar un control. Otra bolsita. Un control. Este es una mica para el pasaporte. Este como que está bien para mí, ¿no? Una mica para el pasaporte para que viajen mucho. Este es un para la playa, unas calcetas, este es algo de unicornio, no sé qué sea, y este es... Otro calzón. Ah, no. Son tapabocas. Son cubrebocas. Este, ¿ya? ¿Cómo van? ¿Ya? Okay. Este es el número 105, 105. Ah, ofrézcanle agua a las señoras. Mariana Castañeda. Mariana Castañeda, chicas. Mariana Castañeda. Mariana. Y el siguiente es... Se
va a llevar todo esto. Ok, se va a llevar. En este costalito les vamos a poner, mira, esta es la de la bolsa, el cordón, les vamos a poner esta tarjeta navideña, cubrebocas, este es como un top, una blusita, ha de ser unas mallitas, dos mallitas, un control, cubrebocas de Mickey. ¿Esto qué es? Una manga. Una manguita para el celular. Otra de esta. Más cubrebocas. Una almohada, no sé qué sea. Y una blusa. Van a estar así. Ahí va. Este es el número 209. 209. Listo la rifa, chicas. 209, Fabiola Valencia. Fabiola Valencia. 209, Fabiola Valencia. Aquí está. Y también tenemos las chamarras. No sé si las se va, si se las no se va. Tenemos chamarras para caballero como estas. Tenemos chamarras para caballero. Por 550 pesos. Miren esta otra que padre. ¿Estas se venden individual? Estas se venden individual, chicas. Por 550, miren. Por 550. Esta es una Levi's. Levi's, original. Original. 550. Y pues así, chicas. Tenemos todas estas chamarras. Las botas, las pacas, los invitamos a que vengan a ver nuestra mercancía y todas las personas que quieran emprender, pues que vengan, chicas. Ahorita me voy a conectar desde mi página para hacerles la rifa que está ahí, porque aquí, no sé si estén todas aquí. Para igual que vean, le pongan el numerito, que te, ajá, lo compartan en tu página, sí, que sí, te, sí, manden tu WhatsApp para que ya tengan el número. ¿Otra vez el número, Yuni? Es 353-111-0826, chicas, para las que quieran mandarnos un mensajito, que quieran más información. Tenemos todas estas pacas. Yo creo que mercancía nos va a llegar dentro de 15 días, chicas. Muchísimas gracias por dejarnos sin nada. Tenemos todas estas chamarras y las botas. En pacas tenemos las que, estas que nos quedan muy poquitas. Sí, muchísimas en 15 gracias días, a todas, pero ustedes, para todos los que están llegando por inauguración, Yuni tiene ya regalos preparados. Sí. ¿Están los regalos, Yuni? Están todos estos regalitos. Para las que vengan, para no las se que van vengan, con las chicas, manos vacías. Así que no se van con las manos vacías, entre que compartan, entre que se llevan de todos estos regalos que tenemos aquí. Ahí está. Para todas ustedes, a todos los invité. A todas invitamos. A todas invitamos aquí en Facebook para que vengan aquí por sus regalos, la que guste, miren, pues aquí pueden venir. ¿Cuándo llegan las pacas, entonces? Nos llegan en 15 días aproximadamente, yo les mando un mensaje, ¡ay! Casi me cagué con el micrófono. Les mandamos un mensaje, chicas, nos llegan dentro de 15 días las pacas. Muy bien, Yuni, ¿con qué terminamos? Pues muchísimas dirección, gracias, teléfono, chicas. Otra vez y ya nos despedimos. Nuestra dirección es Industria número 5, este, aquí en Sahuayo, Michoacán. Enfrente de Aurrerá. Frente a Aurrerá, de Caporales, cuadra y media para abajo, frente a esta bodega azul. Y aquí los esperamos para que vengan y emprendan todas, chicas, para que se vengan a vender. Muy bien, que sigan en las páginas. Sí. Nos sigan en nuestra página, estoy como Yunuen GMC y Castillos Liquidation. Yo soy Yunuen García de Castillos Liquidation y mi número es 353-111-0826, okay, para que nos marquen, chicas. Dale que le den like a la mía, diles. Ay, denle like a Carlos eso, Flores también eso, y compártanlo, chicas, compártanlo porque siempre vamos a estarles haciendo rifas. Y también rifas. Estamos en YouTube para que sea más fácil YouTube, que encuentren algún video, ahí estamos en, sí, YouTube. Muchísimas gracias, Yuni. Muchísimas gracias. Te deseamos mucha suerte. No ocupas la patada porque el éxito es tuyo. El éxito es tuyo. Y amigas, pues realmente siempre apoyar a los emprendedores es un gusto. Yo nomás le pido a Dios todos los días que me deje levantarme. Yo de ahí en adelante me encargo. Eso, pues bueno, ahí está. Así que muchísimas gracias, chicas.
vénganse. Gracias, ha sido un placer colaborar con Juni. Seguramente estaremos más adelante haciendo más videos, ya que lleguen, que esta bodega esté llenísima de pacas. Así será, así ya será. Ya la traemos. Ya está sudando ahorita de todo el trabajo. Para algunos piensan que trabajar en las redes sociales no es trabajo. ¡Ay, es un trabajo, sí! Es mucho trabajo. Sí, 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 estar todo el día pero, aquí en el teléfono. Pero, pues un gusto y un placer saludarlas. Yo me la he pasado vendiendo desde 9 de la mañana hasta 2, 3 de la mañana. Es correcto, así que, amigas, pues bueno, todas van a tener regalo, así que vengan para acá. Las que estén en línea, pues gracias por participar la vez pasada. Sigan en la página Juni, ahí van a seguir las rifas. Ven, Andrés, para que nos sigan. Ven, ven, diles que gracias. Ven, ándale. Vamos a despedir ya también. Él es el que regala los regalos. El que da los regalos. Él es el que da los regalos. Vamos a empezar. El dueño de aquí del changarro, ahí está. Desde Tijuana. Todo. Vamos a empezar apenas a regalar. Sí. Todo aquí eso. Para que se vengan por los regalos, chicas. Sí, que vénganse. Hombres sí. Y mujeres. Bueno, seguimos también en tu Facebook. Sí, ahorita vamos a seguir en mi Facebook, chicas, para que se conecten. Ya llegó por su regalo. Ah, sí, ahorita les vamos a hacer regalitos, chicas. Estamos como Juno y GMC. Y ahí les vamos a hacer las dinámicas para que sea más rápido. Ok, ahí pues les vamos bueno, a hacer más rápido los amigos, regalos. Amigos, un gusto, un placer. De verdad, estamos para servirles. Y muchísimas gracias por esta colaboración. Gracias, chicas. Esperamos verlo pronto otra vez. Cuando gusten, aquí estamos para apoyar a todas nuestras amigas emprendedoras. ¡Échale ganas ya otra que vez! La mercancía porque, fíjense, ¡a mantener al marido, chicas! El primer video no esperaba Juni que se le acabara la mercancía, sí. Y ya en el segundo peor, así que cada vez va a tener que traer más. Ya le damos más Gaylord, sí. Dice. Ya le sí, tenías ya. El Gaylord. Ya vamos a tener el 6-7, sí. Ajá. Así que saludos, chicas, y vengan, compartan, y vamos a por más. ¡Vámonos! ¡Gracias!